esa tercera vida hasta el 5 de marzo. Y del 5 de marzo, como dijo María, voló, voló, voló y está volando. Está volando ahora. Del 5 de marzo pasó a la cuarta vida, la vida eterna. Desde allá nos vigila, desde allá nos trae su ardimiento aquí, desde allá nos trae sus cantos. Como dice Jorge, a mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica como a las 8 de la mañana, 8 y media. Una capilla pequeña, de madera, solo. Y estaba orando y recordándolo, porque hay una foto grande de él ahí. Una estatuilla de José Gregorio Hernández y un Cristo. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró en una viga de madera aquí y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú ahora. Así que vamos ahora a ver. Hay imágenes del comandante Hugo Chávez plantando el árbol revolución. Y del comandante jefe indio Evo Morales plantando el árbol rebelión. Vamos a ver el día que ellos plantearon estos árboles y plantaron estos árboles, sembraron raíz profunda aquí junto a Mamá Rosa. Danos tu bendición, comandante Hugo Chávez, para esta batalla que con el pueblo triunfaremos el 14 de abril. Vamos a ver al comandante. Adelante.